Y cuando ella se da cuenta que va a compartir con Nodal, lo deja al tipo. Después de haber terminado su romance con Cristian Nodal, la cantante Belinda ha dado muchísimo de qué hablar. Prácticamente podemos decir que Belinda no había estado tan presente en los medios de comunicación desde que empezó su romance con Cristian. El cantante de regional mexicano, por su parte, ha estado muy enfocado en hacer más música y presentarse en todas partes del mundo. Pero ahora el programa Chisme No Like reveló un detalle más personal de la vida de Belinda. Millonario más que cae bajo las garras de la hija de este español que llegó a México. Javier Seriani y Elizabeth Stein, conductores del programa, revelaron información muy importante acerca de una relación que tuvo Belinda con un empresario justo antes de participar como jueza en La Voz México. Este empresario, al parecer, a Belinda la traía como reina, regalándole costosos collares de la marca Bulgari. Pues se trata del dueño de las zapaterías León. ¡No! Para sorpresa de muchas personas, Elizabeth Stein reveló que este empresario es una persona de aproximadamente 40 o 50 años de edad. Según Javier, Belinda traía a este hombre de las patitas y que ella no lo trataba muy bien, que digamos. Java, estornar porque tenía que llegar con collares de Bulgaria, así como lo escucho. No fue hasta que Belinda entró en TV Azteca que se enteró que uno de los coaches con los que compartiría silla sería Cristian Nodal. Según Javier Seriani, rápidamente Belinda dejó botado a ese hombre y puso los ojos en Cristian Nodal. Cuando ella se da cuenta que va a compartir con Nodal, lo deja al tipo colgado. Lo cierto es que desde que empezó La Voz México, hubo un enamoramiento casi instantáneo entre Belinda y Cristian Nodal. Esa historia se repitió en una edición pasada de este mismo concurso, donde Belinda conoció a su también expareja, Lupillo Rivera. Yo tengo entre comillas de que es una víctima el señor pudiente. De acuerdo con Elizabeth Stein y Javier Seriani, por ahora Cristian Nodal no ha querido hablar acerca del romance y ruptura con Belinda, que él se encuentra sumamente enfocado en sus conciertos. Y cada vez que tiene alguna entrevista con medios de comunicación, él evita hablar sobre este tema. Le entró al juego, me utiliza, la utilizo. Es importante mencionar que para el día de hoy, Cristian Nodal prácticamente ya se ha quitado todos los tatuajes que se hizo en honor a Belinda. Y es que, por supuesto, este fue uno de los temas que más se hablaba en redes sociales. Justamente cuando Cristian y Belinda iniciaron su romance, al poco tiempo Cristian Nodal ya se estaba tatuando el nombre de Belinda, su apodo, el título de uno de sus álbumes y hasta sus ojos en el pecho. Muchos deseaban que Belinda y Cristian Nodal no terminaran, porque Cristian terminaría todo manchado, tapándose esos tatuajes. Al final, eso sucedió precisamente. Solamente que Cristian, en lugar de Lupillo, se hizo tatuajes encima de estos para que no se viera la tinta que había por debajo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.